Una vez hace ya algunos años asistí a una conferencia que dio Liliana Bodoc, una autora argentina, sobre literatura infantil y juvenil. Y en uno de los momentos ella reflexionaba y pensaba si existe la literatura infantil y juvenil o si es un invento de marketing para vender por las editoriales. Y nunca me voy a olvidar la definición que dio. Y ella dijo que existen los libros que también son para chicos. Con esto, ¿qué quería decir? Que hay libros, como por ejemplo, por citar un ejemplo, La Divina Comedia, que es muy difícil de que un niño acceda. Pero hay libros que también son para chicos, como por ejemplo estos cinco que te voy a presentar hoy, que son cinco libros para niños y para grandes. Bienvenidos al Castillo de los Libros. Yo soy Franco Fernández y espero que te quedes a ver esto donde te voy a recomendar cinco libros que, como dijo Liliana Bodoc, también son para chicos. Y vamos a comenzar ya mismo con la poesía. Y vamos a ir como por orden, porque también esto tiene como un orden cronológico donde se puede ir leyendo. Y esto es como para los más chicos. Es un libro que se llama Sana que Sana, de la autora argentina Cristina Ramos, con ilustraciones de Itzel Estrada. Perdón si lo estoy nombrando mal. Es un libro hermoso, porque yo creo que un libro para un chico o para una niña tiene que ser hermoso. Tiene que ser bello, tiene que ser lindo. Creo que es una de las condiciones, y sobre todo en las primeras edades, en los primeros años, tiene que tener muchas ilustraciones lindas, bellas, que sea llamativo. Algo que es feo, algo que no es estéticamente lindo, no llama la atención. Y creo que este libro reúne esas condiciones con, fíjense, voy a ir mostrándolo un poco así, con algunos poemas, son versos en rima para los chicos sobre sapos, sobre sapitos, sobre mariposas, sobre flores. Y realmente, con esta tapa dura, es un libro que yo creo que si hubiera sido niño, pero de 4 o 5 años, 3, quizás 6, o mis primeras letras, me hubiera encantado tenerlo, agarrarlo, y que como es tapa dura, no se iba a romper. Así que, primera recomendación acá de poesía, Sana que Sana, de Cristina Ramos. Yo creo que acá hay un gran universo para descubrir, tiene varios en esta editorial Océano, este es uno. Pero pará. Ya que llegaste hasta ahí, te deben interesar estos tipos de libros. Por favor, decinos un libro, decinos, aunque sea un libro, dejadnos en los comentarios un libro que también sea para chicos. Eso porque entre todos los que yo sé que la gente va abajo y lee los comentarios, lee lo que ustedes ponen, y eso le ayuda a otros a conocer un montón de libros que por ahí a mí se me escapan o que no conozco. No solamente los que leen, sino que yo también. Así que abajo me ponen un libro, un cuento o lo que sea que también sea para chicos, para vos y para los chicos también. Dale, dale que te leemos, dale. Vamos a seguir también. Ahora vamos a ir con otra cosa. Esto es un cuento justamente de Liliana Bodoc, la autora que mencionaba al principio. Es un cuento corto que se llama Cuando San Pedro viajó en tren. Esta historia es hermosísima. Liliana Bodoc escribe con una belleza, una sutileza, una precisión, un nivel de detalle que realmente se emociona. Leerla a ella es leer poesía, pero en narrativa. Cada verso, en realidad cada línea tiene una belleza infinita, y sobre todo esta edición que viene ilustrada, que nos va contando la historia de un niño que se muda de su pueblo, que se va de su pueblo, que es San Pedro, porque es una comunidad rural y se van a vivir a la ciudad y van a atravesar un montón de aventuras en ese viaje, en esa travesía que emprende con su familia, dejando atrás muchos amigos, dejando atrás, bueno, su propio pueblo. Es de una nostalgia y de una, digamos, es difícil decirlo, porque realmente son muchos los sentimientos que te genera en pocas páginas la lectura de este cuento. Podría venderse como novela, pero no llega. Es un cuento muy, muy bonito que en un ratito lo lees. Y creo que cuando vos sos niño, y sobre todo si vivís en un pueblo rural, te puede gustar mucho. Yo esto lo trabajaba cuando trabajaba en la biblioteca de una escuela rural,
acá en mi localidad, en la ciudad de, en la localidad de Gorostiaga, en la escuela 19, y trabajábamos siempre con este cuento y tenía un montón de referencias a la vida de un pueblo rural. Y si sos grande, esto te conmueve también, te llega a todas las edades. Esa es la magia de Liliana Bodoc, que nos decía que hay libros que también son para chicos, como este. Vamos a divertirnos un poco, vamos a cambiar un poco la temática y vamos con un libro álbum. Esto se llama Los Tres Lobitos y el Cochino Feroz, y lógicamente ya se habrán dado cuenta que es una reescritura del clásico de, del cuento tradicional de los tres chanchitos. Está escrito y dibujado por Eugene Tribizas, e ilustrado mejor dicho, y Helen Oxenbury, editado por Ediciones Ecaré. Esto es hermoso. ¿Qué es un libro álbum? Por ahí vos decís, estás diciendo, bueno, ¿qué dijo el libro álbum? Bueno, ¿qué es un libro álbum? Un libro álbum es lo que antiguamente se le llamaba un libro ilustrado, pero que las ilustraciones cumplen una función muy importante en el relato. ¿Por qué? Porque nosotros podemos leer la historia, pero si no la complementamos observando el dibujo, nos vamos a estar perdiendo gran parte del argumento y de la historia. Acá, en esta historia, ven la loba madre se enferma y los lleva y les dice a sus hijos que se construyan una casa porque como que ella se va a morir, no me acuerdo bien cómo empieza, es muy delirante, entonces ellos hacen su casa. Pero si no observamos los dibujos, no vamos a perder detalles de la trama. Eso es lo que tiene el libro álbum, se complementan tanto el dibujo como la historia. Y para un chico, además, y bueno, para un grande también, es apasionante andar encontrando esos detalles. Fíjense acá el chancho cómo los está vigilando. Yo miro acá para ver si lo encuentro. Fíjense, ahí está el chancho vigilándolos, viendo qué están haciendo. Esto es gracioso, es divertido, es entretenido, es tierno. La verdad que puede llamarles la atención lo que le voy a decir, pero este es uno de mis libros favoritos del mundo entero. También lo he trabajado, siempre lo trabajo en las escuelas con chicos desde primer grado a sexto grado de la primaria y les encanta. Y yo sé que si lo llevas en secundaria les va a encantar. Y si ustedes, lectores, me imagino que grandes, leen esto, aparte es para tenerlo. Yo lamentablemente no lo tengo. Verán acá, esto lo pedí prestado a la biblioteca de la escuela 43 en Chivilcoy. Ahí está el sello, que es donde trabajo. Lo pedí prestado. En realidad soy el bibliotecario, me los traje. Pero para mostrárselo, pero porque son libros que me encantan. Y muchos de ellos fueron donados por el Ministerio de Educación hace algunos años. Así que si estás en Argentina, es muy probable que estos libros también estén en alguna de las bibliotecas. Vamos a pasar a otro género. Porque acá vamos como avanzando en edades. Ven, acá podemos. Esto puede ser para chicos también de 3 años. Esto puede ser también para chicos de 6. Bueno, esto para cualquier ser humano le va a gustar. Que hincha pelota este, interrumpiendo cada video, pero. Interrumpo porque es importante que te suscribas a este canal. Dale, fíjate ahí abajo, hay una campanita. Ponele suscribirse y activa la campanita para que te avise cada vez que subimos un video hablando sobre libros, literaturas, lecturas, todo este universo que está acá dentro del castillo. Suscríbete, que te va a servir. Y de paso, déjanos en los comentarios algo muy importante. Acá abajo, decinos qué libro leías de chico, qué cuentos leías de chico que hasta el día de hoy nunca te olvidaste. ¿Cuál es esa historia que te marcó? Dale, déjalo ahí abajo. Yo al final del video te voy a decir cuál es la historia que me marcó y que no me la pude olvidar nunca más. Dale. Vamos con otro género. Ya esto para una edad un poco más avanzada. Vamos con Matilda, que está escrita, esta novela, por Roald Dahl. Obviamente, y yo estoy seguro que acá todos los que están viendo este video y todos los seres humanos que habitan este planeta conocen la película Matilda, la de la chica esa que hacía brujerías, magia. Bueno, si no conocen esa película, no sé dónde viven, la verdad, porque todo el mundo la tiene que conocer. Pero en realidad esa película está basada en este libro, en esta novela, y es impresionante y es mejor que la película. Bueno, y eso es mucho decir. Pero es hermosa esta novela, porque Matilda es una chica que tiene un problema muy grande, que su familia no la aprecia, no la quiere, no le presta atención. Entonces, ¿ella qué hace? Por lo menos acá en el libro, como está aburrida en la casa, la madre está en el bingo, el padre está trabajando, ella se va todos los días a la biblioteca. Y se sienta y la atiende la bibliotecaria, y la bibliotecaria le da libros. Y no le pide un librito, no le pide estos, le pide esos libros que
podríamos decir que son para grandes. Te nombro un montón. Fíjense acá, hace una larga lista de los libros que leyó Matilda y te los voy a leer porque vos vas a decir, ¿cómo? ¿Una nena de 5 años? Sí. Acá, en la historia original, Matilda se leyó en meses dos libros de Charles Dickens, entre ellos Oliver Twist. Se leyó de las hermanas Bronte, algunos libros de Jane Austen, Orgullo y Prejuicio, de Rudyard Kipling, de Wells, El Hombre Invisible, de Hemingway se leyó El Viejo y el Mar, de William Faulkner, El Ruido y la Furia, y sigue nombrando libros de Orwell como Rebelión en la Granja. Sí, sí, estos libros, mirá acá, ¿ves? Acá te los nombra los libros que se leía Matilda. Así arranca esta novela, con esta nena que empieza a sufrir el maltrato de sus familiares. Y bueno, si viste la película, más o menos ya sabes de qué se trata. No te voy a decir más nada, solamente que empieza a tener algunos comportamientos diferentes al común de los chicos. Imperdible a toda edad, pero también para los chicos, esta novela. Para comenzar a leer, yo creo que si soy un chico que tiene 10 años y tengo ganas de leer un libro largo, quisiera que me den este libro porque no va a fallar. Y un libro que no va a fallar nunca, ya pusieron acá abajo, ¿cuál libro de chico? Y ya que está, contame, en tu escuela, cuando vos ibas a la escuela, si es que no, por ahí estás yendo todavía y sos grande y estás haciendo la escuela nocturna, o por ahí sos chico y no sé cómo llegaste a este castillo, pero bueno, que seas bienvenido. Pero porque YouTube te dice, viste, el porcentaje de quienes te ven en los videos, y bueno, el promedio da como que de 24 para arriba, de los chicos 0%, te miran, entonces, por eso digo así. Este libro, te iba a decir, ya me estaba colgando. Déjame acá, ¿había biblioteca en tu escuela? Cuando vos ibas a la escuela, ¿había bibliotecaria? ¿Había bibliotecario? ¿Era una vieja mal llevada? ¿Era un pibe copado? Bueno, ponenos ahí abajo en los comentarios si en tu escuela había biblioteca. ¿Qué te acordás de esa biblioteca? En la mía había. Yo me acuerdo que a veces iba y pedía un librito y me lo llevaba a mi casa. Y también teníamos una biblioteca en el salón, que fue lo más hermoso. No me olvidé que les tengo que decir cuál es el libro que me marcó para siempre. Caídos del Mapa. Caídos del Mapa, de María Inés Falconi. Esto ya creo que es un clásico. Ya se ha convertido en un clásico, por más que no tenga ni 30 años el libro probablemente. Esto es un clásico que se lee muchísimo por los chicos. Que esta es la parte 1 y después tuvo tanto éxito que se siguieron haciendo y haciendo y haciendo y haciendo y haciendo. Y creo que tiene como 14, es como una saga de 14, 20, 50 libros. Ya ni sé cuántos escribió Falconi. Pero son unos chicos rebeldes, algunos, otros no tanto. Son un grupito de 4 amigos que están en séptimo grado y se escapan del salón en una de las horas de clase cuando estaban con la profesora de geografía y se esconden en el sótano. ¿Qué problema tienen? Que también con ellos se mete su peor enemiga, una chica que es insoportable, que es esa persona que te está molestando, que es buchona, que va y le cuenta a la maestra que te portas mal, que encima es la hija del presidente de la cooperadora. Bueno, esos 5 seres, 4 amigos y su enemiga se juntan en el sótano a divertirse y a hacer una travesura que no tiene desperdicio para leerlo, también ya un poquito más grande, pero que a todo el mundo les divierte. Y está la película y la serie, también se ha hecho de esto, y obras de teatro, y hay de todo sobre Caídos del Mapa. Amigas, amigos, hasta acá los 5 recomendados de libros que también son para chicos. Vamos con Los 3 Lobitos y El Cochino Feroz, editado por Ediciones Secaré, como les decía, de Eugene Tribizas y Helen Hansen-Brody. Matilda, de Roald Dahl. Caídos del Mapa, de María Inés Falconi. Sana que Sana, de Cristina Ramos. Y Cuando San Pedro Viajó en Tren, de Liliana Bodoc. Sin desperdicio, todos estos libros los tienen que leer. Y ahora sí, les voy a decir cuál es ese libro que a mí de chiquito me encantó. Miren, yo tenía un libro que no sé dónde estará, lo debe tener mi mamá, seguramente guardado en algún lugar, que era un libro sobre animales de la selva. Era un libro de ciencias naturales, pongámosle, no era de literatura. Pero a mí me apasionaba abrirlo y mirarle que estaba el tucán, que estaba el tigre, que estaba el león, que estaba la cebra, que estaba el elefante. Bueno,
Era una cosa que era para mí abrirlo y tratar de descifrar qué decían esas letritas. Porque yo lo miraba de chiquito y claro, no sabía qué decía. Solamente veía los dibujitos. En realidad veía la foto de los animales. Bueno, crecí hasta que a los 5 años pude aprender a leer y lo primero que hacía era ir corriendo a esos libros a ver qué decían. Ese no me lo voy a olvidar nunca. Era algo así como Animales de la Selva se llamaba. Impresionante. Si algún día lo encuentro, voy a hacer un video. Y díganme, llegué hasta el final, Franco, y quiero que hagas un video con tus libros de la infancia. Gracias por llegar hasta acá. Espero que ya se hayan suscrito. Y si no, muchachos, les dejo para que se suscriban. Y acá al lado te dejo una lista de videos, que esto que se llama los 5, porque son 5 cosas que te recomendamos. Yo, 5 libros sobre perros, 5 libros sobre el pasado, 5 libros sobre viajes, 5... Acá abajo, acá al lado te dejo eso, así que anda a ver esos videos. Será hasta la próxima.